El gobierno mexicano, que había declarado la guerra a los países del eje, acordó con el gobierno polaco en el exilio recibir a los refugiados para contribuir de esta manera al esfuerzo bélico. Les concederían visas temporales, pero los gastos de su traslado y manutención correrían por cuenta del gobierno polaco. Por su parte, Estados Unidos, que se negó a recibirlos, aportó tres millones de dólares para que continuaran su travesía con destino a México. Hay una mujer a bordo que está dando clases de español, le contó Irene a su hermana después de haber caminado un rato por la proa para enterarse de las novedades. ¿De verdad? Dime quién es y la buscaré. Se trata de una mujer polaca de madre española que aprendió el idioma desde niña. Los encargados de la tripulación le han dado papel y lápices para que nos enseñe algunas palabras. ¡Qué buena noticia! Ania y su sobrino se unieron a las lecciones que impartía la señora jánica una mujer de unos sesenta años simpática aunque poco sonriente que se tomaba con mucha seriedad su papel de profesora tenía una vara con la que iba señalando las letras del alfabeto en un improvisado pizarrón hecho de hojas de papel pegadas a la pared de uno de los camarotes e iba uniendo las sílabas al compás de sus palmadas Bueno, nos di As, gracias. O la. Los asistentes, que eran aproximadamente 40, se sentaban en el piso para tomar apuntes sobre sus rodillas, prestando atención a la pronunciación de cada palabra. Tomen nota de las frases que necesitarán decir. Mi nombre es. Soy de Polonia. Gracias por recibirnos. Qué bonito sonaba la palabra gracias en español. Pensaba Anía mientras la repetía. Señora Hánica, ¿usted sabe algo de México? Le preguntó curiosa después de una lección. No mucho. Mi madre era de España y mi padre era un comerciante polaco judío. Ella se fue a vivir a Polonia y jamás volvió a su tierra, aunque siempre me hablaba de lo bonito que era su país, de la comida hecha a base de salsas y bacalao, de los dulces de turrón, las galletas. Supongo que ha de ser similar a eso que solo vi en mi imaginación. Pero España y México quedan muy lejos. No creo que sean tan parecidos. Hace muchísimos años, en los tiempos en que los mexicanos usaban penachos y vivían en ciudades hechas de jade y plata, los españoles llegaron a invadirlos. Te estoy hablando de hace siglos. ¡Qué tristeza! Es la historia de la humanidad. Por eso los mexicanos hablan español. Les impusieron su idioma, su religión, su manera de vestir. Nosotros tenemos a la Virgen de Chestojova, ellos a la Virgen de Guadalupe. Creo que voy comprendiendo. Vamos a estar bien, muchacha. Más tú, que tienes toda la vida por delante. Y te dejo, porque este sol me está provocando jaquecas terribles. Señora, gracias. Anía caminó hacia la proa del barco, su sitio favorito. Se recargó en el barandal para mirar al horizonte. Unos y otros pasaban a su lado. No miraba a nadie. Estaba distraída pensando en lo poco que había aprendido del país que estaba a punto de recibirlos. Se preguntaba cómo habría sido su idioma antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo se dirá gracias en mexicano? Le parecía interesante que tan lejos y tan distantes un país del otro compartieran la misma dolorosa tragedia de la conquista, de la invasión, del saqueo. Le dolía pensar en la historia repetida en otro lugar y en otros tiempos. ¿Por qué los poderosos abusan de los débiles? ¿Por qué tanta ambición? Al final, ellos se mueren y la tierra que creen conquistada sigue aquí. En su mundo tan minúsculo, como de esfera de cristal, continuaba cuestionándose por qué el oro y la tierra eran más valiosos que la vida.